Don Vicente, qué gusto saludarte. Es un placer, señor, saludarte. Igualmente, gracias. Gracias por esta entrevista para Univisión. Al contrario, gracias a Univisión por molestarse en mandar las cámaras. Y un saludo, antes que nada, a todo el auditorio de Estados Unidos que tanto cariño me han demostrado a través de tantos años. Y la única manera que tengo de corresponderles es a la manera que ibas a hacer, cantando y mal. ¡Ay, por favor, señor Vicente! Y cantando mal, como dice don Vicente Fernández, más de 50 millones de discos vendidos, premios Billboard, Diosas de Plata, discos de platino, una estrella de Hollywood, precisamente en el Paseo de Hollywood, ahí. Sí. 10 años ya, don Vicente, de eso, imagínese. 10 años que me dieron la estrella de Hollywood y me dieron otra en Las Vegas. También, en Las Vegas, exactamente, triunfando con ese maravilloso disco. Para siempre, 3 años después, a este gran recinto, el Auditorio Nacional, el más de más prestigio en la Ciudad de México y en la República Mexicana, con llenos totales. Y yo le pregunto al señor Vicente Fernández, ¿qué ha cambiado de don Vicente Fernández, de aquel Vicente que tenía 21 años de edad, que se subía a cantar al Amanecer Tapatío y a la Calandria Musical ganando 35 pesos como sueldo, don Vicente? ¿Cuál es la diferencia? No ha cambiado nada, yo creo que al contrario, lo único que ha cambiado es el agradecimiento que tengo con Dios y con el público de tantos años de estarme regalando su cariño, regalándome su apoyo en esta carrera tan difícil, pero yo me siento el mismo. A mí el dinero son signos de pesos. Yo no sé ni lo que gano. Mi hijo es el que maneja mi carrera y ni me interesa a mí que haya gente y que cante yo hasta... Lo primero que pongo de regla es que no me pongan límite de tiempo, porque tengo a la gente impuesta a cantarle hasta que quiere. A los 21 años, don Vicente se subió al escenario a cantar, pero anteriormente, en su niñez, en su infancia, don Vicente, para tocar el lado humano y que la gente sepa de don Vicente, de su infancia y de su juventud, ¿qué sucedía? Pues, ¿dónde estaba Vicente? De mi juventud la pasé en Tijuana y llegué junto con mi padre y mi madre y mis dos hermanas y mi madre. Llegaron después y anduvimos trabajando mi papá y yo en el Pico y la Pala, en Tijuana. Casi todas las casas de la colonia Hipódromo están los cimientos hechos por estas manitas. Sí, papá, para y luego después fui pintor, después anduve lavando coches ahí de sitio. Y posteriormente conseguí trabajo en un restaurante que se llamaba La Casita, y luego anduve boleando, el chiste era no llevar dinero a la casa, ¿no?, para mi madre y mis hermanas, y yo me acuerdo que llegamos a una obra y nos dieron trabajo y yo tenía apenas 16 años y era muy delgadito. Y me pusieron a sacar el agua para una casa, para todo el colado del techo. Y terminé con las manos hechas pedazos, ¿no? Pero yo, cuando veía a mi papá, que era un señor que estaba bien acomodado en Guadalajara, cuando lo veía cargando los botes de mezcla y subiendo una escalerita, yo decía, algún día yo voy a tener a sacar, darle a mi padre todo lo que yo he soñado para mi padre y mi madre, pero pues yo no le daba las alas a las grandes. Cuando empecé mi carrera ya en serio, cantando en la cadena musical, cantando en el Amanecer Tapatío, recién casado, se muere mi madre cuando nace Vicente, más bien muere mi madre y con el problema. Como mi mujer tiene RH negativo, nació Vicente de 6 meses, entonces tuvimos que llevarlo lo sacaron y lo llevaron a una incubadora, pero eran 150 pesos diarios en aquel tiempo, y yo no tuve para pagar, y nos llevamos a Vicente a la casa, y en un cuartito le pusimos botellas de agua caliente en un moisecito, y con una lámpara con la que se calientan las carnitas, y así yo creo, por la falta de tiempo, nació con los ojos mal y tuvieron que hacerle como 4 o 5 operaciones para que quedara bien.
Y luego viene Gerardo y nace 6 meses y medio. Hasta que nace el potrillo, pesando ya normal, ¿no? Pesó, ese sí pesó 4 kilos pasaditos. Interesante, don Vicente, todo esto que nos platica. ¿Qué sacrificios? Yo sé, son 41 años de carrera, don Vicente. Si se pudieran enumerar los 3 sacrificios más grandes que ha hecho en su carrera para llegar a donde está, ¿cuáles serían? No, yo para mí cantar no es un sacrificio, es una bendición que Dios me dio para poder alegrar al público las 3 horas o 3 horas y media que canto. Yo debería de pagar, así es que para mí no es ningún sacrificio, pues, yo lo hago, yo siempre estoy esperando que ya sea la hora para y que cantar, esté lleno para salir a cantar. Emocionado, la adrenalina, sí, los nervios como si tuviera 21 años en la calandria musical. Yo los nervios los tengo ahorita, ya cuando salga al escenario, ahí se acaba. Pero ha sacrificado algunas cosas importantes de su vida que dije, yo me hubiera gustado hacer esto, hubiera gustado hacer, los sacrificios vaya de ser artista. Pues, mira, ¿para qué voy a hacerte hipócrita? Yo desde que comencé mi carrera, yo siempre tuve la creencia y la fe de que iba a llegar a donde estoy. Pero sacrificios, bueno, los que pasa a todo el mundo, que no tengo por qué no pasarlos yo. Cuando no pasa uno de esos sacrificios como cantante, no valoras lo que has hecho en tu vida. Claro, claro. Hablando de satisfacciones, don Vicente, ¿qué satisfacciones grandes, digamos, y enumerar 3 satisfacciones grandes que haya tenido en su vida? Son 4. ¿Cuáles son? Vicente, Gerardo, Alejandro y Alejandra. Eso es la familia, linda familia, don Vicente. Y si agregamos también el haberme encontrado una mujer como la que tengo, y yo soy una gente que voy a trabajar, regreso a mi casa y no salgo del rancho hasta que vuelvo al fin de semana. Entonces, el sacrificio para mí no existe, porque yo cuando ya voy a cantar, ya lo que quiero es que me digan, está vendido todo, y con eso yo ya estoy ansioso por llegar a las ciudades. Los mexicanos, don Vicente, somos criados, vemos películas, cantamos las canciones mexicanas y bueno, pues tenemos ciertos, sobre todo los hombres, ponemos en perspectiva las mujeres, el vino y el juego. ¿Cuáles le gustan a don Vicente de esos 3 o cómo nos pondría en qué posición? Fíjate que, bueno, no voy a ser hipócrita, las mujeres, tanto como a ti, a todos los que están aquí, yo nunca lo he negado, pero soy muy discreto. Del vino, yo nomás tomo vino, es increíble, pero nomás tomo vino cuando canto. De lo demás, pues no, yo, bendito sea Dios, me ha dado todos mis gustos, a mí, a mi familia, gracias al público. Por eso sí, al público no tengo con qué pagarle tanto que me ha dado. No puedo mencionar nombres, no los voy a mencionar, pero don Vicente, con esa capacidad y esa trayectoria, le ha dado consejos a personas diciendo, fájese los pantalones, mijo, sea más hombre, sea una persona más responsable. Y eso es muy importante viniendo de don Vicente Fernández. Diga, don Vicente, ¿por qué los artistas últimamente se meten en tantos problemas? ¿Qué le ha servido a don Vicente que le pueda dar un consejo a tanta gente que se mete en problemas diariamente? Bueno, yo pienso que se mete el que quiere, ¿no? Yo sé para dónde vas, pero se mete el que quiere, porque yo anduve entre la lumbre y no me quemé. Entonces, eso de los vicios, ¿y a eso te refieres? Sí, claro. Yo no soy nadie para darle consejos a... Si lo quieren tomar, nomás que elijan sus amigos a toda la juventud, no nomás a los artistas, a toda la juventud, elijan sus amigos, piensen en sus padres, en sus hijos, en la familia, pues, en concreto. Y la droga sobra quien te lo ofrezca, pero cuando te enfermas, faltan muchos amigos, no llegan nunca los amigos que te inducieron eso. Hay otra cosa importante, don Vicente.
los medios antes no existían. Ahora existen las revistas faranduleras, nosotros como medios, los chismes, toda la gente detrás, los paparazzo, ¿no? Que siempre andan detrás de ustedes como grandes, grandes artistas, don Vicente. Yo me pregunto, y se lo hago a usted ya personalmente, en la época de Pedro Infante no había paparazzis, no había revistas. ¿Qué hubiera pasado si anduvieran atrás de don Pedro Infante? Pues qué vida sea de verdad, ¿no? ¿Tuvieron mala suerte? Pero fíjate que yo tengo mucho que agradecerle a los medios, porque a mí me han tratado siempre desde toda mi carrera con mucho respeto, con mucho cariño, y de aquí para allá también hay mucho respeto. Yo digo que los medios necesitan a veces del artista, pero el artista necesita más de los medios, porque si no fuera por los medios, los artistas no existíamos. Pero a veces nos pasamos los medios. Pero depende con quién. Conmigo no tengo nada que decir, puro agradecimiento con ellos. Y se lo agradezco a nombre de todos ellos. Las culturas cambian de hemisferio a hemisferio, don Vicente Fernández. Dicen que el hombre es un animal racional, y como animal racional dicen que el 3% de los animales son monógamos, solamente el 3%, el 97% no. Fíjese que hay poligamia, poliandría. Primero explícame qué. ¿Sabe qué es poligandría? Poliandría, bueno, poligamia, bueno, todo el mundo lo sabemos. Poliandría es cuando algunas culturas, etnias, en diferentes partes del mundo, no hay muchas mujeres. Entonces, eligen varios hermanos para que tengan relaciones con una sola mujer, porque faltan mujeres. Ah, no, yo a mí no me prefiero ignorar esa costumbre. Llegó la religión y nos encasilló en ser monógamos. ¿Usted cree realmente, don Vicente, que el hombre puede ser 100% monógamo, ser fiel a una mujer? Habemos monógamos. ¿Cómo? Monógamos. Monógamos y habemos hipócritas. Bien conversada la pregunta. No hay más dos clases de hombres: los monógamos y los hipócritas. Correcto, ahí está. Muy bien, esa es la respuesta. Usted es un grande entre los grandes, por eso me atrevo a preguntarle preguntas grandes y muy sencillas y muy breves, don Vicente. Sí. El ser humano más grande de su vida. Mi madre y mi padre. La envidia más grande que ha vivido. Yo no le tengo envidia a nadie, al contrario. Quisiera que todo el mundo tuviera las mismas oportunidades que he tenido yo, y que Dios les señale el camino y lleguen a donde quieren llegar. La tontería más grande que ha escuchado. ¿La grosería? Tontería. Más grande. Pues no. Yo no recuerdo que alguien me haya faltado respeto con una tontería. O no, usted a alguien, algo que haya escuchado que diga, pero ¿por qué pasa esto en el mundo? Ah, bueno, voy a algo que no me gustó fue las guerras para mí es la mayor tontería que puede haber en este mundo, y quien las provoca también es una tontería muy grande. Señor Vicente, don Vicente, la gran mujer más inteligente que haya conocido. La mía. La gran mujer más excitante que lo haya tentado. Ay, pues mira, yo comienzo cuando pasan, la verdad, al cabo, yo nunca lo he negado ni delante de mi mujer. Yo cuando pasa una mujer, lo primero que veo es los zapatos, le sigo, hasta llegar hasta la nuca. Y digo, ay, joder, yo creo que no hay un hombre que no se pueda resistir a mirar a una mujer bonita y que no sienta ganas o el placer de decir, ay, quién fuera el marido, quién fuera el novio, ¿no? El día más grande de su vida. Pues yo creo que el 17 de febrero de 1940. El día, precisamente, el día que nació. El día que Dios me dio licencia. Claro, señor. Y la gran pregunta que ya está cansado que le pregunten. ¿Por qué me besan tanto las mujeres? ¿Por qué cree que lo besen tanto las mujeres? Yo siempre les he aclarado que yo lo mismo beso a una niña, un niño pequeño, que una mujer grande de edad, una señora de edad, una muchacha de 40, 50 años.
Y cuando me besa alguna muchacha bonita y que me abrazan y que me ha pasado, y eso es muy seguido, por eso me estás preguntando. Pero yo siempre me dejo y nunca abrazo, porque eso se me haría una falta de respeto al público, porque yo me dejo hacerlo, porque también yo creo que si una muchacha me besa en la boca y le da con también sería una grosería a una dama decir, oye, no me toques, eso lo hacen otros, pero yo no. No, yo lo entiendo, y aparte la comunidad, la gente lo entiende. Usted besa a Alejandro, su hijo, con amor, ama a Patricia, su nuera, vaya, son besos de amor y de respeto. Sí, yo a mis hijos siempre les digo que cuál es la diferencia cuando estaban chiquitos, que me besan lo mismo mis nietos en la boca, ahora que ya son hombres, yo no le veo diferencia. Luego a mis hijos, pues yo creo que los hombres nos besamos en la boca delante de la gente, a escondida de los otros, lo hacen otros. Es correcto. Ya don Vicente nos ha dado 41 años de carrera y dice que continuará mientras sus facultades se lo permitan. Ojalá sean muchos, muchos años más. Muchas gracias. ¿Qué pasa, don Vicente? ¿Quién viene de parte de Alejandro? Aparte de los grandes cantantes, son pocos los que nos quedan realmente. ¿Qué pasa con nuestra música vernácula? Pues mira, lo que pasa que estamos pasando por una crisis de parte de los medios que tocan la radio, que apoyan más al pop y otro tipo de género, y muchos, como Alejandro, para que voy a hacerme tonto, ¿no? Quieren asegurarse, y Alejandro graba pop y graba ranchero. Entonces, otra gente que quiero mucho, que es Pepe Aguilar, también graba ranchero y graba pop. Y yo digo que hay que estar con la canción mexicana en las buenas y en las malas. Cansado de pedirle a Alejandro que agarre el género ranchero, pero él dice, papá, es que me gano si en la radio no me tocan, te tocan a ti, pero de ahí para allá, y yo como siempre he dicho, yo a mis hijos les daré consejos y todo, pero no les ordeno, porque mientras no cumplieron su mayoría de edad, yo fui muy recto, muy exigente con ellos, pero desde que se casaron, yo no les ordeno, porque yo pienso que Dios me dio la fortuna de prestarme a esos tres hombres para que me digan papá, y no soy nadie para decirles, haz esto porque yo lo digo. Sabemos que don Lucio es muy importante para usted. Sí. Cuénteme de don Lucio brevemente, por favor. Pues don Lucio es un sastre charro que tiene 20 años trabajando para Alejandro y para mí. Y él es el que me hace toda mi ropa de charro. Muy bien. Hay algunos que no lucen y no portan bien el traje de charro. No, a mí yo tengo vicio de salir al escenario como el público se lo merece. Claro que a lo mejor muchos también quisieran, pero no tienen la posibilidad porque no tienen la suerte que yo, o económicamente no pueden comprar los trajes que yo tengo. Hace un momento hablábamos y de la comunidad latina en los Estados Unidos. Vienen cambios, viene nuevo presidente en los Estados Unidos también, don Vicente. ¿Qué le diría a esa comunidad latina y que está segregada, desgraciadamente, por problemas de falta de documentos legales para vivir en Estados Unidos? Usted va para allá, la gente va a verlo. ¿Qué mensaje les manda a todos ellos? Pues que trataran de arreglar sus papeles para que ya no anden con ese pavor que se siente de andar huyendo de la inmigración. Porque al fin y al cabo yo estoy consciente que los americanos serán muy americanos, pero y será muy Estados Unidos, pero sin la mano del mexicano, cuidado, hay que tener ojo y pensar bien en si echan para afuera un masivo de gente. Los americanos no se van a rozar las manos en el campo, ni ir a lavar trastes, el mexicano, y no más el mexicano, los latinos de Centroamérica, Latinoamérica, todos los que van allá y están sin papeles,
Pues yo creo que merecerían más bien un premio y no que los anden persiguiendo como criminales. Pero es mi firma, si no tan, quiero explicarles que aquí está la B, aquí está la F y aquí está la G de Gómez. Exacto, y así es como Marcos es precisamente su ganado y sus caballos. No, es BFG. BFG, y aquí es B. Es BFG, pero está un caballo que les cuesta trabajo descifrar la firma. Descifrarlo y pacificarlo. Don Vicente, es usted muy amable. Muchas gracias por todo. No, gracias su apoyo a la comunidad latina. Gracias y sus grandes éxitos. Y a todo el público, y por allá los espero, por allá en Estados Unidos, ahora que vaya. Para cantarles como siempre y tratar de desahogar mis problemas, mis alegrías, todo, disfrutarlo y compartirlo con ustedes que tanto cariño me han regalado durante 41 años ya. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias, muchachos. Muchas gracias, muy amable. Yo nada más ya aquí privadamente le traigo esto que se le compuso a usted y que dice: hoy le canto a mi tierra mexicana y le canto con orgullo y con placer. Doy la vida por mi tierra campirana y aunque lejos quiero yo volver. Bordado en letras de oro por el amor de su gente, todos gritamos en coro: ¡que viva nuestro Vicente! Nuestra canción mexicana tiene su gran exponente, charro bravío y amado, ¡que viva nuestro Vicente! Tradiciones que se toman con tequila, con mariachi y cantándole al amor. Mexicano con orgullo soy, señores, soy muy gallo y bohemio de afición. Lienzo vestido de gala, charro que se hace presente, quiere cantar de alegría, ¡que viva nuestro Vicente! Somos de fiesta y del alma, cántame otra Vicente, tú eres el número uno, mientras te aplaude la gente. Él le canta a mi tierra mexicana, él le canta al amor y a la mujer, canta gente que tu pueblo te lo pide, y aunque lejos quiero yo, volver. De corazón, don Vicente, muchas gracias. Lástima, quiero aclarar que está muy bonita, lástima que uno no puede autocebollarse en una canción. Claro, pero eso con cariño se lo damos a usted. Muchas gracias. Gracias, don Vicente. Gracias. Que Dios me lo bendiga. Igualmente.